Estamos. Ya estamos aquí para disfrutar juntos de la mejor liga regional del mundo y es que todo está en juego, pero ya tenemos la primera de las noticias con la victoria de Rebels Giants y Koi de la mano, juntitos que se van clasificados a semifinales, pero todavía la primera plaza está en juego para el partido de las 10. El primer clasificado no solo está en semifinales, elegirá de los ganadores de cuarto de final quién es su rival. Rebels peleando la tercera, dependiendo de lo que pase con Case y con Queso. Todavía no conocemos si Raiders o UCAM será el sexto clasificado. Lo sabremos a continuación y para este partido entre Movistar Raiders y el conjunto de tinqueso Queso, me acompaña en Mapache. ¿Qué pasa? Oye, Escúchame, eh, tenemos hoy un partidazo con Koi y con Giant. Absoluta. Va a ser absoluta locura. Realmente se va a poder poner muy interesante y veremos quién se puede terminar llevando esa primera posición tan fundamental. Eh, bueno, en cualquier caso, se abren las posibilidades. También se continuamos definiendo un poquito lo que va a pasar porque ahora también tenemos la situación de Tinqueso que ya se encuentra es. dentro, pero tiene que eh, tratar de luchar por esa tercera plaza. Exacto. Y después también tenemos a a raiders que eh, tienen un 25% de posibilidades de estar dentro. Eso es. Add no sé si aún están todas Yo las posibilidades. Os traigo una posibilidad para ti y para todo el mundo. Os traigo una posibilidad de verdad. La posibilidad de poder jugar como los mejores. La ¡Epa! posibilidad de estar bien equipado. La posibilidad de tener lo que necesitas para ser uno de los mejores jugadores de balón. Y es que no solo son las manos y la capacidad mental, sino que, obviamente, necesitas tener el mejor equipamiento. Así que no lo dudes ni un instante. Vete a MediaMarkt y mira los ordenadores Omen, ya sea un… Eh, iba a decir un procesador. Ya sea un sobremesa o un portátil, sí. es tu mejor elección. El 25L, una de mis recomendaciones. Lo tengo en casa y disfruto con él. Además, también os digo una cosa. Mirad bien el procesador, que tenga un Intel Core de última generación. Porque con ello vas a poder brillar y liberar todo tu potencial. No lo dudes. aprovecha las mejores ofertas en MediaMark y ve a adquirir ya tu propio Omen. Y ahora sí, hablando de posibilidades, tenéis la posibilidad de ser uno de los mejores, pero los mejores están en pelea ahora mismo. Completamente. Emma, vamos a ver cómo se encuentra actualmente la tabla de posibilidades. Se reducen a la mitad las por posibilidades. Fin, por fin con solo Rebels ganando. Y la situación es la siguiente, Koi Giants aseguran las semifinales, pero si te fijas, Team eso ya no puede pelear por el tercer puesto, puesto que con la victoria de Rebels, por los duelos directos, su mejor posición sería quedar cuartos en caso de que Case no gane su partido. Si Case ganara, ahí ya tiene complicaciones. Obviamente, nosotros ponemos los ojos ahora en qué puede suceder en esa sexta plaza, Emma. Encima tenemos la situación también de que Riders, es decir, antes era el 25% de posibilidades porque eran eh, 4 de 31. Sí. Ahora se reduce las posibilidades y por tanto aumentan también eh, las posibilidades de que se haga realidad, que pasen a la fase de playoffs. Bueno, todo depende evidentemente de lo que suceda en este partido. Claro. Tienen que ganar. Consiguieron ayer sacar la sorpresa con ese fracture contra Coy, pero veremos hasta qué punto pueden hacer la sorpresa también contra Tin Queso que por sí. otro lado es un tinqueso que planteaba dudas el día de ayer. Correcto. Y que este, esto es lo que tenemos, por cierto, como podéis ver, lo único que está 100%, 100% decidido es que tenemos Colistas, Timeretics y Arctic. Nosotros ahora Procedemos a empezar ya a hablar de este partido que nos estabas mencionando, Emma. Vamos a conocer los quintetos de aquellos que van a representar el partido de hoy. Porque obviamente vienen con muchas ganas de ganar, tanto Movistar Riders como el conjunto de Team Queso. Empezamos con la alineación de los quesitos, actualmente luchando por la cuarta plaza con Foxy and Fake, Zach Keith Pound y Lear. Y yo quiero que pierda el chat, ¿eh? ¿eh? Ahí lo tenemos, Team Queso, que va a tratar de sacarse esta victoria, pero el chat que ha apostado por Movistar Riders. Y ahora vamos a conocer también a sus jugadores. Los jugadores más que reconocidos: Extreme, KP, set McNuggets, Rafe y Rías. Los tenemos preparados a Movistar Riders para el enfrentamiento. Auténtico partidazo en el que. Emma, corrígeme si me equivoco, pero creo que gran parte podría pasar por el veto una vez más. Pero es que lo estamos viendo continuamente. Ayer, gracias a Albeto Movistar Riders, podía dar eh, esa sorpresa y hoy puede volver a hacerlo. Al final no hay nada decidido porque muchas veces se decanta según sí. el mapa. Además, estamos viendo en más de una ocasión que algunos equipos, bueno, hace un poquito el tonto a la hora Correcto. de vetar, ¿eh? Bueno, yo lo he dicho, Albeto, vas, eh, vas ebrio, no, iba a decir vas ebrio. Albeto, tienes que venir sobrio. Sobrio como nuestros jugadores destacados en el día de hoy, SAC y KP Set, que como podéis ver en pantalla. Destacan ambos en el mismo rol un KP Set que está siendo una de las revelaciones del sí. torneo contra un Tisa que se reencuentra a sí mismo. Porque desde la caída de Fnatic, a pesar de que tuvo una buena etapa en no poaching, no había levantado cabeza el griego. Efectivamente, tienen que verse las caras ahora ellos dos en este enfrentamiento. Encima, en el pasado enfrentamiento que habíamos visto entre Team Queso y Raiders, creo que perdía eh, Team Queso. Oh no 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 no. Ya lo sé que nos han enfrentado. Pensando, estaba. Si han sí enfrentado, sí 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 topo? Esto no posible ser si solo ayuda. Sí solo ayuda. ¿Sí, estaba confundiendo el caso de por un segundo se me había cruzado estaba pensando en Ucam en el caso de movistar riders que era justo sí, cuando exacto. daba la sorpresa a riders. Correcto. Eh, nada no, gente han sido muchos días de trabajo trabajos. No pasa detrás. nada te lo perdonamos Emma yo lo que quiero saber es a qué mapa nos vamos a ir y finalmente acabamos en Haven vaya había dicho yo que se tenía que ir al Beto sobrio. Bueno, tenemos situación de Haven para. Espérate, que lo he perdido ahora. Pero este Haven para Team Queso es su segundo mejor mapa. Sí. Eh, de 11 que han, que han jugado, han ganado 8. Y técnicamente, Raiders juega en lo que viene a ser su peor mapa. Entendemos que hay una preparación detrás para este enfrentamiento. Eh... No sé qué va a suceder. Wow. A mí me sorprende. El Haven favorece demasiado. Obviamente, habrá preparación y mil cosas. Espérate. Que no saquen de nuevo como lo que sacaron en Fracture ayer, un mapa que no se espera a nadie y que de repente lo sacan súper preparado. Veremos también si consiguen sacar una defensa tan potente como la que vimos en Fracture. porque lo veremos. Yo también te digo una cosa. Ayram, pinchame, pínchame, ven, ven, ven aquí. Voy a por vosotros. A ver qué os habéis querido. Ayer era día de tregua. Celebramos juntos, bailamos juntos, perreamos un 4K intenso y duro hasta el suelo. Incluso nos contamos vagallitas de las rankings, Pero hoy sí, sí, vosotros, los que estabais votando por Movistar Raiders. Hoy se resuelve el empate. Tú o yo. Vosotros o yo. ¿Quién se queda líder de la temporada regular? Lo decidimos en este y el siguiente partido. Pínchame las predicciones. Pínchame las predicciones. ¡Canguros! Hay muchos. Yo os ayudaré con ellos. Pero en este combate estamos vosotros y yo. A puño limpio. ¿Quién viene? Con la cara de espada. Pero de espada. Este, Ni este, siquiera se habla el chat ya. Se ha vuelto… Se ha venido arriba, ¿eh? Madre ¿Cuánto, mía. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay, en, ¿Cuántos hay ahora mismo viendo el streaming? A ver. El chat está apostando por encima de sus posibilidades, aunque ya sabemos. Luego, al final, me voy a comer la mufada porque, eh, de repente, ya verás tú Hostia, cómo aparecerá que son <laughs> no, te, no te mueras, Ulises, por favor. Era broma. Era broma. ¡Era broma! ¡Perdonadme la vida! ¡Os quiero mucho! A ver, mira, hacemos una cosa. Acierto yo este, acertéis vosotros el siguiente. Y nos quedamos en tregua. Pero es que, como de repente. <laughs> como de repente tengamos un Riders que, dentro de no haber enseñado su Haven y no haber enseñado su Fracture, lo saquen en dos días seguidos y los tengamos reventando. Sí. Eh, madre mía, Movistar Riders, ¿eh? Buf, Movistar eh, Me pillo la camiseta, no A sé. Ver, si ganan este partido. Si ganan este partido, dependen obviamente de que UCAM pierda. No está todo resuelto. Claro. Y UCAM tiene partido contra un Bison renovado, la nueva cara de Borwen, sin presión. Sí, sí. Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Pero la realidad está ante nosotros. Movistar Riders no dependen de sí mismos, pero pueden buscar aquí la victoria. Vamos a ver qué sucede. Nos vamos a ir a Haven. ¿Qué me puedes decir de la composición de Riders? Que ha salido a bailar con Kello. Efectivamente, tenemos pues una situación en la que Raiders en Haven habitualmente juega pues con ese que yo y también con, con Killjoy Y por el otro lado tenemos... se me va la voz, ya está, ya se va a casar mi voz ¡No pasa nada, gente! Aquí se pelea hasta las amígdalas eh, Nada, que <laughs> eso, empezamos el partido, en cualquier caso ahora vamos a ver cómo sí. se llevan cara a cara estos estas dos composiciones Sí que por el otro lado tenemos el dúo de información en Team Queso, ¿no? Que puede tratar de jugar con esa doble baza con Sky y con Soba un queso que, si no me confundo, míralo si puedes. Es producción en vivo. Pero, ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Lear, lear, 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 sí, lear, 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 le. 4 k 4K, 4K, 4K! Y t le arrebata la última, pero wow. le se lo bota, 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 4 k 4K, 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 4K! Espectacular ronda frenética para poner el 1 a 0 al marcador. Eh. Eso empieza redimiéndose de lo que le vimos en la, en la jornada de ayer, donde se pegaron tremendo badacazo. Y pero hoy empieza con 4K de lira, siendo súper agresivo por la zona de medio, junto con el resto de su equipo apoyándolo. Esta ronda querían sorprender completamente. Además, también tenemos que tener en cuenta que Movistar Riders había perdido las dos rondas que jugó en el día de ayer, pese a ganar el enfrentamiento. Exacto. Así que no está en su, mojo, en su mejor momento con las pistolas, pese a ser a priori uno de los mejor equi eh, mejores equipos en, en pistolas. Correcto, y no os preocupéis, la pausa técnica, como habéis podido ver hace un instante, la ronda de pistolas no había subido, se está corrigiendo un problema con el HUD, y enseguida regresamos, no hay ningún jugador que tenga un problema, es todo nuestro, no os preocupéis, no os preocupéis, Tato Gucci, con su Gucci Gucci, ¿cómo vengo hoy? ¿Cómo vengo? 1 a 0 en el marcador, Emma. Nos vamos a ir a una segunda ronda. Debería ser un trámite. La segunda ronda para Queso. Te he preguntado, pero con la emoción de que iniciaba la ronda tan sí, rápido. No, nos hemos tal, ido. no, es que ni le he ido. Le calla Juraría cualquiera. ¿Juraría que es el tercer Haven consecutivo que juega Queso esta semana? El, pues te lo miro. Te hago producción en vivo. Porque es que Juraría, yo, mi, mi memoria tampoco es lo mejor de mundo el Perdieron contra Case. Perdieron contra Rebels. Y hoy juegan contra Movistar Raiders. Es posible, ¿eh? Pero es que encima están. Es, juraría que sí, ¿eh? Queso ahí lo tenemos últimamente. Rebels lo pelearon en Haven, efectivamente. Y en Después Case lo pelearon en Haven y que quedaron 13-8 a favor de Case. Eh, cuidadito, ¿cómo está jugando Queso por este, por este Haven? Empezaban la semana con nueve Havens, 8 victorias y una derrota. Y actualmente van 8-3. Han perdido dos consecutivos, es el tercero. Dicen. Que a la tercera va la vencida. Pero es muy curioso teniendo en cuenta que no los vimos para nada eh, activos en el día de ayer, como que estaban tomando muchas decisiones un tanto preci precipitadas que les valían sí. la ronda y, y ahora, bueno, visión. es la ocasión para redimirse. Ojo con esta ronda porque, si no me confundo, es un 4 para 3. 4 para 3 actualmente, no os preocupéis, el HUD lo han puesto a mi ritmo mental. Va igual que el sonido, con mi retraso. Todo solucionado. Extreme para acabar con la vida de un fake. Es una ventaja numérica de 4 para 2. No, no. Tienen la ronda en las manos. Movistar Riders que puede meter la eco y dar el primer batacazo. A ver si lo pueden hacer, a ver si logran el milagro y la magia. Fox en la parte superior se prepara para hacer el rite junto con Tizak. Y ahí vemos... La apertura que está preparando Triple Estrella posicionaba Llegan rápidos. ¡Golpea Xtreme! ¡Foxy lo primero para Xtreme! ¡Apertura retira la ¡Torre también tiene una en el graffiti! Buscaba de nuevo la bajada de Isaac, pero no puede! ¡Foxy que se queda solo! ¡49 de vida! ¡Lo tiene difícil la primera para Rai! la suerte! ¡No puede! ¡Ríos no vida! perdona! va a ser el 2 a 0, perdón, 1 a 1 al marcador. Anota Movistar Riders y mi mente está a punto de convulsionar. Me va a dar sí. algo porque el sonido va por delante, el HUD va por detrás y yo voy con retraso siempre. Entonces yo ya eh, no entiendo nada. Tenemos tanto el sonido como el HUD bailando de embob. Les importa tres carajos lo que está sucediendo en pantalla, pero bueno, en cualquier caso imaginamos que no tardará mucho en arreglarlo. Así que paciencia, gente, que esto ya llega. Ahora no, sí, mamá. teníamos a Raiders, vaya ronda Darla que se boca. ha marcado para poner el 1-1, ¿eh? Dominación en todo momento, atacando en ese split A y consiguiendo las bajas rápidamente, asegurando la victoria. 1 a 1 en el marcador y mi mente me dice que va a hacer un dash extremo hacia el site. Mucho cuidado, Foxy. ¿cómo se hace ¡Pues, buenísimo. <risa> 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 va a morir alguien. Van a morir dos Qué personas. Cabrón. Cuidado porque un fin que está cabrón. aguantando, va a hacer la apertura y me temo que se puede llevar una bala tremenda. Red, quien acaba con Kid Pantabin con la vía de T-Sack. que saca el 3K. Rias y McNuggets que culminan al ritmo de Zed que pone el 2 a 1 al marcador. Y pido por favor que trabajen rápido en solucionar esto antes de que me estalle la cabeza. 2 1. Movistar Riders se adelanta en el marcador, Emma. Sí, eh, bueno, ahora sí que teníamos una eco por el lado de Tinqueso. Sí que intentaban a, a avanzarse rápidamente por la zona de medio para conseguir la información. Eso permitía una rotación rápida a de la defensa para frenar el ataque. Nada, no, pero finalmente la desventaja armamentística pues, ha conseguido que la victoria eh, sea facilita para Riders y que se ponga en el 1-2 en el marcador. Ahora vamos a ver una pequeña pausita técnica, me imagino, para que podamos solucionar estos problemillas que estamos teniendo. Pausa técnica 2-1 en el marcador Movistar Riders para la felicidad del pueblo se adelanta. Y sí, digo del pueblo, porque obviamente la gran mayoría han votado por Movistar Riders y no solo eso. Hay algo muy bonito aquí y es el amor a Movistar Riders ha llevado también a votar a Bisons. A Bisons <laughs> por encima de UCAM. ¿Pero es más el amor a Movistar Riders o es la bisoneta? es el amor a Movistar Riders. Vale. Yo creo que hay una parte de gente que vota Bisons, sí. Pero los que votan por Riders también han votado por Bisons, porque saben que es la única forma de que Riders pueda llegar a los playoffs, sí. que Ucam pierda también su partido. Así que desde aquí, oye, más allá de las predicciones, más allá de los memes y de las bromas, aprovecha la pausa técnica para mostrar mi respeto. Como hace, como hace en el Call of Duty, F en el chat, porque vais a perder las predicciones. El, no, 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 pero puro respeto por esta gente de porque realmente es donde están, respeto, ¿eh? están los respeto fans que verdad. importan. ¿eh? Los fans que importan, aunque su equipo no sea el favorito, incluso aunque vaya perdiendo, tienen que estar dándolo todo. Más uno. Y, y no vale venirse abajo cuando, cuando pisa las cosas mal para tu equipo. ¿eh? Bromas, bromas aparte, y no el de Bromas aparte, perdón, perdón, hoy estoy muy juguetón, ¿vale? Lo admito. He dormido mal. He dormido poco. Y cuando me ah. se sucede, estoy muy troll. Hoy estamos todos pletóricos. Entonces, Seulis, hoy ¿eh? estoy muy, muy, muy extremadamente troll. Pero más allá de las troleadas y las bromas, respeto absoluto, ¿eh? Respeto absoluto. Porque tener los cojones de votar por Riders y Bisons porque quieres <laughs> animar a tu equipo, eh, sí. que pueden acertar, que puede pasar de todo, que no digo que, no, que se estén equivocando. Obviamente que Riders no parte como favorito, era una obviedad, que Bisons no es el favorito contra Occam, tampoco, pero que lo hagan por amor a Riders, a Lucas, sí. o a lo que sea. Chapo, chavo. ¿eh? Para mí ya me Para mí ya me habéis ganado. Es todo lo que he pedido. Llevo toda la. O sea, desde que se lo braban siempre. Cada vez que salían los pipas en contra de G2, criticando y diciendo hay que animar en las buenas y en las malas. Exacto. Ahí están. Eh. Aplausos. Completamente. Os lo merecéis. Sois los putos amos. <laughs> Eh, situación… Bueno, ahora vamos a tratar de resolver un poquito las cosas con esta pausa técnica. No sabemos muy bien cuánto durará, probablemente no será mucho, así que tranquilos. Pero de cara a la próxima sí. ronda ya tenemos un Foxy con Operator. Así que es posible que Tinkeso pueda tener de nuevo una baza importante para, para tratar de resolver esta situación en la que Movistar Riders se le ha puesto dos rondas por delante. Y no os preocupéis, la pausa técnica era para solucionar los problemas con el HUD y el sonido. Puede parecer una estupidez, esto ha pasado también en LEC, eh, en LEC, digo, eh, ha pasado en VCT, ha pasado en el resto de competiciones, sí. es un problema de sincronía que se produce por una mierda con el HUT, etcétera. Así que no os preocupéis, vamos a ver si está ya todo solucionado. A priori debería de estar. Arranca la ronda. Y mi única preocupación es... Ahí está. El tiempo atrás. He escuchado un dron. No, el sonido va por delante. El sonido va por delante. Vale. Sigue estando mal, pero nuestros técnicos están trabajando en ello. Es algo que es difícil de solucionar, pero se llegará lo antes posible. Mientras tanto, Ryder se dirige otra vez a hacer presión de nuevo en el side de A, donde solo los esperan dos integrantes. La defensa tendrá que moverse rápido si no quiere tener que jugar al retake y perder tanto al ir como a un fake. Raiz en apertura junto con Stream. Vemos ahí como Lir saca la primera Acaba con Raiz Pero Lir que va a caer en un instante. Escucho su muerte anticipada. Ahí estaba Lir para acabar con Steam. Igualmente McNuggets con que se gastear. Es un 4 para 3 ahora. 3 para 3. Disculpen. Se mantienen la ventaja. Movistar Riders Que puede firmar aquí la tercera ronda. Foxy de nuevo. Perito en mano. Apertura. La primera para acabar con McNuggets. El pollo que le salta en el rebozado. Cuidado porque se quedan en el 2 para 3. KP que acaba con Kidfone. Se quedan en igualdad numérica. KP

19 de vida el británico a 2 2-2 al marcador pone las tablas sin queso después del tradeo y la entrada a nada se quedaban las cosas un tanto complicadas para los dos equipos pero finalmente lo que comentábamos Foxy marcando la diferencia ahora que pudo utilizar por fin sacar esa operator y realmente las que se ha hecho desde ventana han sido fundamentales para poder afrontar el resto del retake se complicaba por temas de tiempo pero finalmente conseguían sacarlo también era una locura porque estábamos escuchando la bomba eh, con el con el minutaje adelantado, así que no sabíamos muy bien cuánto sí. quedaba, pero bueno, hacemos lo que podemos. Yo voy a pedir amablemente. Ah, espera, espera, creo que está solucionado. Creo que está solucionado. Es No estoy seguro. No estoy seguro porque escucho disparos que no corresponden a la imagen que veo en pantalla. Exacto, es que es eso. Eso OJ ha desarrollado una nueva habilidad. No, que es y ahora estamos, observar sin sonido. Estamos escuchando a alguien detectado vale, vale, cuando no, no. no hay nadie detectado. El sonido sigue pasando que... por delante. Voy a pedir amablemente a nuestra realización que mientras trabajan para solucionar el sonido, si nos pueden quitar el sonido, yo sí. si hace falta hago los efectos especiales, pero yo no soy capaz de seguir casteando con el audio así. Vale, Perfecto. perfecto. Mientras que se soluciona, hemos retirado el sonido para que no tenga un efecto negativo. Tranquilos, que volverá lo antes posible. Además, hemos contratado a un especialista en sonidos. Emma, ronda lenta, que se acaba. Extreme, perdón, que se acaba de colar en el site. Les denían completamente el site. Se lo dejaban completamente para ellos jugando el retake y también con Lir avanzándose por la espalda poquito a poco. Cuidado porque tienen que plantear un retake. Y Lir quizá llega eh, pues a su ritmo, ¿no? Llegando incluso a dispo <laughs> podemos seguir así, podemos seguir así el resto del enfrentamiento. De hecho nos faltan nos faltan cocos para hacer como sonido de <laughs> ¡Alerta, alerta, alerta por bloqueo, alerta por bloqueo, alerta por bloqueo, alerta por bloqueo! Rías hace efectiva la baja sobre Foxy. Que sale rápido la apertura. KP City, Raids que hace la baja. Un Fake con la carne acaba con stream. J que se ha perdido con el sonido. Vemos directamente cómo hace Tisa la apertura. Acaba con la vida de Rías. Es una condición de 2 para 3. Prácticamente imposible. Parece que van a guardar. Se escucha. Tap, 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 tap. Son los cobardes de queso. Escondiéndose con armas. Estoy la Spike para poner el 3 a 2 al marcador. Anota Movistar Riders. Situación en la que eh, Movistar Riders avanzaba rápidamente hacia la zona de A sabiendo que contaba con ese bloqueo para poder utilizar en su favor. Además, en el momento en que quizás se podían cambiar las tornas y, y Lira eh, pusheaba por la espalda, podía tratar de sorprender, Riders estaba más atento que nunca para poner rápidamente la baja. Eso, más el bloqueo ya les dejaba completamente con la victoria en sus manos. Finalmente ha sido así y muy importante que Lyra, eh, bueno, que guardaran esa operator para que ahora la pueda utilizar Lir. Por supuesto. Operator para Leer y además Foxy que saca el Tour de Force. Vamos a ver qué puede hacer con el Tour de Force en apertura. Revisando el ángulo corto, cuidado en ventana que podría tener una víctima. La baliza reconociendo allá, cuidado que hay un zorro. No ha llegado a spotear, pero ganaba el espacio hacia medio. Mucha información que ha obtenido esta Sky. Foxy todavía no tiene colisión visual, nadie le va a piquear en medio. La torre... Se mantiene como expersor, el equipo ¿eh? de Moista Riders es a la expectativa de lo que pueden hacer y ahora eh, tienen que tratar de avanzar por la zona de larga con ese dron buscando información. La -pua. La -pua. ¡Qué piset que se lleva ¡Buscaba la apertura un fake! ¡Miras ahí como estaba aguantando! ¡Guardian en mano! Va a buscar el duelo. Le comen. Está silenciado. El lo hace McNuggets. esta apertura. Tap, 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 tap. Tap, 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 que acaba con McNuggets. Kids al Acaba con set Rios aguantando. ¡Sultará el suelo! ¡Ha dañado. ¡Acaba con ¡No le puede defusar! ¡Kitbon cierra el ángulo! ¡Aguanta para la cobertura! Está muy debilitado. Reid que se prepara. Sitúa la Alanbot para ganar información rápido. ¡Hace el contacto. Le salía rápido. Pero Tiza. Pum. Acaba con él. Y se le llevó por delante. fox en apertura. Junto con no no no, 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 no. Anota la ronda Team 3-3 al marcador. ¿Cómo han conseguido hacerse fuertes alrededor de la separación cósmica? Eso sí, parecía que no podían conseguir que la Spike se quedara defusada hasta la mitad. Lo han intentado en tres ocasiones. Finalmente la última conseguían defusarla del todo al poder poner las bajas. Pero ojito que las rondas como esta se pueden llegar a complicar mucho más en situaciones como esta, ¿no? Ahora tenemos situación un tanto delicada para ti, en Queso, que está gastando lo último que le queda en la economía. Es posible que de cara a la próxima ronda tuvieran que verse obligados a hacer una eco, incluso. Me comunican por línea interna que nuestros propios efectos de sonido van con un ligero retraso. Pero no os preocupéis, que ese está en mi cabeza. No puedo corregirlo. Lo intentaré, pero tras 31 años todavía no lo he conseguido. Vamos con ello, séptima ronda, minuto y medio por delante y el dron que viene recabando información sale extreme detrás, tormenta de cuchillas. A ver cómo lo quiere hacer efectivo, esta séptima ronda llega con reparación cósmica muy temprana e internada para Bema. Sí, claramente está marcando lo que va a pasar mientras el resto de integrantes les comen la espalda. Pueden tratar de jugar con eso el bueno de Leer que la está buscando, pero mientras tanto van a tener que jugar el retake eh, Team Queso. Un fe que saca una doble con la furia del cazador! Llega la abertura recién finalmente. ¡Prevalece el español! Consigue la baja. Son cuatro para 3. El control del site efectuado, pero el plante no ha llegado. ¡Borrasca! Vimos como tienen que salir por patas porque venía un Apache. Venía ahí directamente el dron. Localizando todo el mundo. Retroceden ante el temor del Rite que puede efectuar Team Les tienen completamente dominados. Extremadamente complicada la ronda para el duelista y para Movistar Riders, que van a intentar de nuevo buscar el plan B. Parece que se lo podrían conceder. Borrasca, perdón, eh, Vendaval para hacer la internada rápida. Recogía la banda. El plantero hace efectivo el checo. La deja servida. ¡Prom! Vemos ahí cómo está Steam desde desde Blackside. Un fake en apertura primera para Saca ya el 3K. Se prepara Keith Bond. El portugués que le ha visto, sabe que tiene cerca la primera y la segunda bueno. Tremenda ronda para Kezpan, tremenda ronda para Queso, 4-3 al marcador. Se veía claramente lo comentábamos al principio como la separación cósmica les había, pues les había delatado de alguna manera, ¿no? Movistar Raiders que sin tener ninguna zona controlada, se lanzaban al, a la separación y a conquistar la zona de B, pero ¿qué pasaba? Que eso podía incluso defender desde atrás porque han hecho uso también de las lechugas de la furia del cazador, e incluso con la de Fake, y eso facilitaba muchísimo que, que Movistar Riders tuviera que pensarse las cosas dos veces, básicamente, y replantear qué podían hacer. En última instancia estaban tan mermados, tío, que ya no podían hacer sí. prácticamente nada en el site. Emma, timeout de Movistar Riders, Lucas Rojo tiene que dar indicaciones a su equipo. Vamos a ver qué puedo hacer para sacar adelante estas rondas. Y te lanzo la pregunta. ¿Cómo estaba Movistar Riders? ¿Cómo estaba Lucas Rojo con sus timeouts? ¿Tenía efectividad? Mi memoria de mierda me está contando que rollo 56%. Era una cosa así, pero gente, lo siento, hoy eh, tengo problemas con el iPad, no he podido acceder a los datos, pero juraría que estaba. Eh, bueno. De los equipos que más pausas tácticas tira y después con una efectividad que sí, que no, a veces sí, a veces no, pero podría ser un poquito mejor. Vamos a decir eso. No me acuerdo la letra, pero... Que nunca te decides. Que nunca te decides. Que sí, que no, que nunca te decides no sé qué no, no sé no sé cuántos. qué haces Lucas Rojo no. vaya mierda de este... no 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 de broma vamos a ver si es bueno bromas aparte Luquitas te queremos vamos a ver qué nos espera para esta octava ronda el timeout que llega a su fin no os preocupéis he decidido que no se ponga el sonido yo soy una máquina de fabricar sonidos de mierda qué puedo eh, sonidos de mierda espero que no sea literal podría no. serlo también no, lo hagas. no, voy no a lo, lo hagas pero no me voy a tirar un… Tranquilo. Vamos a ver porque estamos... A ver, tampoco te percatarías si no lo leerías. Yeah. Es la parte positiva. Efectivamente. Todo está pensado. <laughs> Tengo Flash, esa ventaja. Apertura el dron por delante. <laughs> ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Hasta en el mapa de JNC! 5 he el dron! Llega Ríos localizando la información. Apertura de steam tras la borrasca jugando. Pivotaba como podía el búlgaro que no va a localizar a nadie. El plante que lo puede hacer efectivo Movistar Riders porque viene el hacker. Mr. Robot ha llegado con el comando anular silenciando a todo el mundo. Y va a jugar al retaking queso fundamental Raiz esperando en la zona de garaje, también tenemos eh, a un ataque que puede jugar atrasado mientras espera que la defensa decida internarse. Nano hambre por delante Raiz conteniendo por completo la entrada para garaje, pero se expone a sí mismo. Viene Rideca con rápida, pum, balón fake, vaya a puesto extreme, es un 5 para 4. ¡Como la apertura de ir para acabar con Ryan. KPZ hace de la suya, saca la primera, jugada desde garaje, 10 puntos de vida, presiona el británico, pone la primera. Regatea balas, balas! ¡Qué y con los tres? Pues le damos los 3-3-3-3-3. Tres, 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 tres. ¡Salo ¡Apertura, ¡Muy! pero Leer! ¡Suérate, mazo! ¡Menea el culo! ¡Porque el británico ha venido a España a perrear! ¡4K, 4K, 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 4K K, K, K! ¡Menudo televisor Movistar Raiders! ¡Menudo héroe en esta ronda, Leer, en el retake! ¿Cómo han conseguido hacerse vida. fuertes en el site a 10 de vida que estaba? Y ponía igualmente las kills, igualmente vaya wifeada los disparos, porque le han disparado, ¿eh? Le han, le han disparado, pero no acertaban las balas. Ahí estaba Leer haciéndose imponente y sacando 4K para una situación en la que se, se podían haber complicado más las cosas, ¿no? Teníamos a Raiders de garaje que podría haber hecho un poquito más de daño, pero finalmente su presencia en garaje, el momento que pierde en el site, ya no servía para tanto. Completamente. Y ahora una ronda en la que fíjate, ¿eh? no hay mucha economía. Compra lo que puede. Movistar Riders sale con una banda al giro y con todo preparado. ¡Hawk Rider! Ah, no, que eso no era de aquí. Vamos a ver por qué estamos en una ronda trámite técnicamente. Pero, Emma, Movistar Riders casi que me da más miedo a veces en estas rondas que en un fullback. Sí, sí. No sé, con, es una ronda en la que no debería complicarse demasiado y puede terminar haciendo mucho daño. De momento, la defensa ha identificado que están ubicados en la zona de medio y que podrían dirigirse tanto para C como para B. Así que se aglutina alrededor de esta zona del mapa y eso obliga a que Movistar Riders tenga que replantear qué es lo que va a hacer ahora que ha llamado tanto la atención. El dron ha llegado por garaje, Emma, y veíamos cómo localizaba información. Ha expulsado la presión. Llegan y se encuentran con Foxy. ¡Ojito! ¡Vaya bala de la guardia! ¡Le puso piset Ha presionado, tiene un operator en el suelo. Lo van a recuperar. Trabajaban hay... sus armas. Y es McNuggets quien se queda el operator. La vandal acaba a manos de Extreme. Lear, que estaba. Cerrando la espalda, cuidado con la internada. Pero se lo de rechaza, se lleva un fake. No me creo lo que ven ve mis ojos. ¡Sí me creo que no escucho nada. Es un cinco para dos, Keith Pawn y Leer solo lo juegan al retake. La ronda puede subir para Movistar Riders. Mira el pollo empanado. Toma, rebosado. Leer que no puede hacer nada. Solo Keith Pawn que se va a ir a guardar el arma con el quesito entre las piernas. Ronda espectacular de Movistar Riders que ha sacado también partido de ese dúo de información que tiene entre sus filas eh, consiguiendo pues averiguar dónde se está ubicando la defensa que los tenían a todos literalmente delante cuando se encontraban en la zona de garaje y de medio a partir de ahí pues han tomado la decisión más adecuada de tirar para a en un split en el que evidentemente pues estaba Kpc haciendo la apertura poniendo las cosas un poquito más fáciles y finalmente han podido terminar cerrando la ronda muy buena por parte de Movistar Riders. Buen timeout, no ha estado mal para un top 4 de entrenador de la liga, pero no ha estado mal. Anota una eco así, un poco de bibiribabiri, eco que anota, se impone 4-5 en el marcador. Aquí podemos ver cómo le rebozaba la cara a Lier y ahora eso sí nos vamos a lo que viene a ser la décima ronda. Full buy, paramos conjuntos, vemos cómo conserva tanto la Guardian como la Spectre y Movistar Riders, generando banco económico pensando ya en el devenir del siguiente ronda efectivamente pueden terminar con este banco que están, que están generando ahora mismo si ganan esta ronda pueden terminar acomodándose mucho en esta en este primer bando, así que se les puede se les puede poner a su favor la situación. En se encaran de para larga. Encarando directamente a Carax a ver si podía hacer alguna baja en Banana está aguantando y cerrando el ángulo Lear, String que va de izquierda a derecha. Dando pasitos, pasitos, pasitos. Pero no se va a encontrar con nadie. La nebula se acaba. Cuidado con Lir, que puede hacer la apertura. Le tiene puesta la mira. Extremadamente arriesgado el movimiento del ay, británico. Ay, ay. El búlgaro le queda dar caza. Cuidado, porque quizá no se ha enterado. Avanza en sigilo. Lir, que no lo sabe. Lir, que se lo huele igualmente. Uh. Se preparan para la apertura. Puede haber una flash incluso para buscarla con Kizpon. A ver qué quiere inventar. ¡Ah, ah! ¡Le ha dicho que hay alguien! ¡Localiza a oh. ¡Acaba finalmente con la vida del búlgaro! ¡Avanzó el zorro a cuatro patas buscando información! ¡Pero venía el dron! Tu, 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 tu. Localizando que no quedaba nadie aislado, van a recuperar presumiblemente el operator McNuggets. El bloqueo llega de Rice right. ¡Alerta! Oh, oh. ¡Alerta! ¡Que nadie se quede en la zona! ¡Viene una cúpula! ¡Bloqueo preparado! ¡Es atacante! Pero parece que a ir le da igual. Hace apertura un fake. Busca el duelo. ¡Pone la primera! bloqueado Tres uh. para el que queda también detenido, pero no importa. La ronda va a subir al marcador no de Tick. eso! ¡Seis cuatro al marcador! ¡El británico de nuevo! se si hace protagonista! Dependían en primera, en primera instancia de esa baja de extreme en larga que estaba tanteando, tanteando. Finalmente caía y no conseguía efectuarla. Eh, entonces es cuando el equipo ha decidido atacar definitivamente por un, por un splita. Después de haber estado dominando el site como podían. Ahora lo que estamos viendo es una ronda anterior, no os preocupéis, fallito. Pero lo que sí que teníamos en esta ocasión, pues era un bloqueo que no llegaba a buen puerto. Eh, porque en última instancia, pues estaba el ir. Sacado. Todo su superpower y prometiendo otra ronda más para su equipo. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo está Lir eh, es, eh, pasa de, de ganar para que eso si sigue a este sí. nivel en las rondas que quedan? Ha recuperado el nivel de las primeras jornadas. Apertura rápida, Mobi está rey de relámpago el movimiento. ¡Madre mía, lo griego! ¡Pam, pam, pam! ¡Furia del cazador! ¡Soy el cazador! Y ahí está en fe fin para acabar con KP Set. Raid caza al menos una baja de promedio. Se queda en condición de 2 para 3. ventaja numérica y armamentística. Y además, mira Rías, el pobre arrastrándose por el suelo. Lo vemos que literalmente se escucha como... Ni siquiera puede caminar, el pobrecito está medio tumbado. A ver qué puede hacer. Parece que podemos recuperar el audio, así que vamos a probar a ver si todo está en orden y ahí está, escuchamos No. No. Ya te anticipo yo porque escucho yeah. la Spike antes de plantarla. Nano enjambre situado. Todavía no está corregido. Vemos ahí cómo se prepara para, para hacer una apertura. Cuidado porque va a venir la colisión. Raiz, que se va a encontrar con Chamber. Y tiro mi predicción. Creo que el español puede prevalecer en el duelo contra el británico. Dispone de la torre. 11 de vida para Rías. La Flash preparada para la apertura. Raiz que está aguantando la escalera. Tap, 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 tap. ¡Se da la vuelta! No. Foxy le gana el duelo. Acaba con Raiz. ¡Sala Rías con vida! ¡Caza el primero! Lo tumba. Lo atira directamente del balcón. Estaba el británico haciendo balcón. ¡Chico! ¡No te he dicho que no hagas eso! ¡11 de vida apertura busca! ¡Rías que no encuentra! ¡Qué cerquita! ¡Llega, llega, sí, llega! Señor, ¡Llega! Sí. ¡Siete cuatro al marcador! Última ronda ahora antes del cambio de bando. ¡Wow! Parecía en algunos momentos en este primer bando que Movistar Raiders podía empezar a hacer banco, lo estábamos comentando antes, podía empezar a ponerse por delante, pero... Que eso no le está dejando, especialmente también por lo que decíamos, por la gran cantidad de rondas que está poniendo el ir de su bando. Eh, ahora mismo, pues tenemos una situación muy complicada para, para la economía de Moistar Raiders que sí que puede comprar en esta, en esta ronda un poco flojos con esa bulldog, con ese escudo ligero, pero igualmente se lo juegan todo porque de lo contrario, eh, pues, pues que no les queda otra. Tormenta de cuchillas del británico. Otra vez más. ¡Esto lo hizo ayer! ¡Pone la baja sobre Riz! No ha podido esconderse la torre, localiza, pero pese a que saben dónde está. La ronda parece perdida. Vendaval Localizaba el británico. Le busca a Foxy. de Anfake Acaba con el Dax KP set. Hace el refrack. Apertura de Unfake. No, aquí no hubo un fake. aparece parece que captura. Acaba con el Vía Condición de 2 para 3. Todavía la puede sacar. La flor rápida apertura. vemos que la busca. Mcnuggets Le ha rebozado. Acaba finalmente con él. Es un 2 para 2. La ronda todavía podría ser, pero Tizak tiene la clave. Llega a la espalda con la ¡Oh! apertura. ¡Mamma mía, Tizak. Hizo un pinchito. Se lleva a los dos. Facilito para el griego. 8-4 al cambio de bando. Eh, se lo estaban esperando realmente estaba moviéndose tanto Rías como McNuggets en completo silencio buscando tal vez esa personita que estuviera buscando ese tiza que estuviera buscando la espalda pero aún así no ha tenido mayores complicaciones también ha sido cosa del punto en el que se encontraban no que justo ha coincidido cuando estaban completamente en línea para girar esta zona del mapa eh, también un poquito de mala suerte por parte de Monster Riders ¿eh? eh vaya momento para encontrárselo que han podido ha facilitado que se caigan los dos al suelo directamente han tropezado había una cáscara de plátano en el suelo y los dos, los dos para el suelo. No hay zana 8-4 marcador. Y Extreme, el duelista búlgaro, 2-1. Apagado o fuera de cobertura en estos instantes. Y eso es el que tiene que habilitar eh, los ataques para el resto de su equipo. Así que están contando con ese contratiempo, pero aún así se están consiguiendo llevar eh, bueno, algunas rondas. De momento, 4 eh, que... Sirven para, su, para sumar al, al marcador Teniendo en cuenta que la defensa no es la mayor potencia de este mapa Y ojo el zorrito Que llega rápido para morder Leer finalmente hace la apertura y llega para side Busca el duelo McNuggets que prevalece sobre Leer Cuidado Kizpon tiene el duelo contra Xtreme Que no está muy afortunado ¡Tac, tac! En la cabecita ¡Tac, tac! Foxy se lleva otra La ha localizado Tienen a uno a la espalda McNuggets apertura asoma en la ventana Yo lo quiero hacer todo Escuchábamos pero ¡Pam! Cayó contra el suelo Teodora Pueblo se impone Solo queda KP Sed. Les quiere hacer ver las estrellas. Apertura individual localiza Foxy Stone cerrado no tiene salida el luso. el Portugués se impone ronda de pistolas 9-4 al marcador anoto de inqueso otra vez que Riders otro partido pierde las dos rondas de pistolas y en esta ocasión en el resto del enfrentamiento no está lo suficientemente fuerte al menos de momento como para poder llevárselo. No está compensando tanto como vimos en Fracture en el día de ayer, sino que bueno, va un poco más cabiz bajo. Ahora Tinkeso se pone con la ronda de pistolas ganando también esta primera ronda del segundo bando y pudiendo habilitar que lleguemos al, a las dobles cifras eh, por, probablemente se va a llevar esta ronda tiene que jugar eh, contra un raiders que tampoco puede forzar así que lo vamos a ver solo con una marcha de manos de extreme y poco más decimocuarta ronda un minuto y medio por delante el partido todavía en juego la anterior ronda han anotado la Eco Movistar Riders y ahora mismo Tinqueso ya ha efectuado el plante juega al Ritec Riders hemos hablado la apertura flash y llega rápido ¡Arr! le ha mordido la pierna está cojito apertura rápida a ver me el cojo Ruiz consigue hacer efectiva una baja Tizak cerrando el ángulo ¡Oh! ¡qué bala de McNuggets! Le ha puesto el menú completo para llevar es, finalmente soy. un y acaba con Ria se quedan en un 3 para 3. la ronda todavía podría llegar silenciados a callar calladitos que aquí ha llegado el admin. Se preparan, Feca apertura la primera. Leer finalmente. Bagnaget oh. se impone, pero no perdona Leer. Va a ser la décima ronda para Tinquesa. 10-4 al marcador. Han conseguido salvar dos espectres, pero igualmente, ¿cuánto daño a esto ha hecho Movistar Raiders con esa agresiva por la zona de garaje? Realmente, después terminaban de tratar de rascar un poco más en el mismo site, en el de plante de la bomba, en el site de B. Pero ya sería no muy complicado que cerraran la bomba. La, eh, la, la ronda se estaban enfrentando contra superioridad armamentística, también eh, escudos eh, pesados, así que eh, las pistolas no podían terminar de perforar. Eso sí, han hecho muchísimo daño. Sigue vivo Movistar Riders, que puede incluso llegar a, a ganar ahora esta ronda de compra. ¿Podrías el full buy contra la bonus? Es más, debería. Sí. Técnicamente debería ser así. Vamos a verlo. Foxy que va a aportar. Una doble sheriff. La propia... No, no tiene balas del Headhunter. Juega con la sheriff directamente. Vemos en la apertura. Extreme. La primera para leer. Es un 4 para 5 ahora. Extreme que busca una segunda bala. Una segunda oportunidad. Un kill de confianza. Es su tercer kill. Su tercer registro en este mapa. Tizak para acabar con el idioma de Raid. Vemos ahí cómo estaba pivotando. Tizak que se va también a kp -Z. El sonido que se ha ido con J ahora mismo. Vemos directamente como Tizak. Ahora sí. Se quedaba muy debilitado. Recibe curación de Kidspun. Podría con esta Phantom que ha recuperado ser el protagonista es un 4 para 3 pueden anotar la bonus Emma efectivamente parecía todo perdido al principio pero después de que anoten estas dos bajas de, recu de que recupere la Phantom de que tengan completamente dominada la zona de medio y puedan también obtener un poquito de información respecto a qué está haciendo ahora mismo la defensa la defensa lo que estamos viendo se redistribuye vuelve al side de a, Rías se queda en el side de C Magnave, Magnavets y ahora se van a ver con mucha desventaja no inician tampoco una agresiva para tratar de poner igualdad en el eh, numérica así que cuidado le decían a, a, al polaco haz un fake haz un fake dice ¿Qué? que que hagas un fake con el dron ah vale <laughs> ahí va el polaco finalmente dejando el dron con el fake en c no se han comido el ajo se quieren comer la papa llega la flash no detecta apertura de ríos la ay, primera ay, ay. ríos busca la segunda deja a ti Vamos a ir de ¡Wow! ¡Mamma mía! ¡Vaya lo que ha puesto! ¡Va a ganar así la ronda Movistar Riders! ¡Salva el fullback contra ¡Uy! la bonus. ¡Anota la quinta, los jinetes! Wow, eh, Rías poniendo el shotgun en el último segundo cuando no quedaban más segundos para que plantara el equipo rival. Así que decidía completamente la ronda. De haber plantado y haber podido volverse hacia atrás. Podría haber sido una, un resultado muy distinto. Podría haber ganado esta situación eh, en la que Tinkes o partía en desventaja, pero se había hecho fuerte a lo largo de toda la ronda. Eh, vamos a ver, mucho cuidado. Movista Raiders que vuelve, vuelve a meterse en el partido. Vamos a ver si consigue entrar de. Completo, porque ahora mismo estamos viendo que hay full buy, full buy para Tinqueso contra una compra en la que ya solo va con Spectre, Extreme tiene que portar una Yatch. No parece que todo esté muy bien para Movistar Riders en esta ronda. Se le empieza a complicar el partido también desde la defensa y por el momento aparece algo que llama la atención es el operator para Foxy y aprovecho para recordar a nuestro público que se está trabajando en solucionar el audio, que está siendo un problema tedioso, sí. pero que no nos hemos olvidado de ello. Ahí vemos el dron como llega, localizaba y ve a los pececitos, sabe que se encuentra Extreme, incluso sabe que lleva llevan Allads. Cuidado porque si se han percatado del todo, tienen información suficiente. KP set lo primero para leer, KP set busca la segunda. Llegaba la flash a parte oh. ¡Era quien respondía el flash, llegaba de tiza, pero apareció el robotito! Flash magnífica, consigue Contener. 43 segundos. Queda dividido en Apoflas de nuevo. No pueden presionar. Es un 2 para 3. Habilita el tiempo de rotación. Sin su compañero. Extreme en la cobertura. ¡Ay, el ¡Oh! salto del Magnades! ¿Qué hizo el ¡Oh! pollo? Extreme que pega la primera. Dasea localiza. La baliza de reconocimiento no alcanza a localizar a Foxy. Tiene el TP, pero no sé. No los tiene muy lejos. No los puede utilizar. Tienta la suerte. Recoge la Phantom. Tagueado tiene que esconderse. 18 segundos. El zorro que no puede. El zorro que coño decía el zorro, what does the fox says! <laughs> ah, y, ay, ¡Ay! ¡No me acuerdo! Rías que lo manda a callar! ¿Qué dice el zorro? Quita de aquí! Finalmente es la sexta ronda para Movistar Riders. 6-10 al marcador. Y Rías, que estaba consiguiendo con esta última baja la furia del cazador para la próxima ronda. Eh, parecía que se complicaba, incluso estábamos viendo cómo Extreme, lava el saltito que pegaba. Eh, no, McNuggets eh, complicaba las ¿Sí? cosas porque permitía que cayera al suelo. Después Extreme ponía un poquito la diferencia. Pese a que en este mapa lo estamos viendo un tanto desaparecido, en esta ronda sí que ha conseguido poner la superior, superioridad numérica y en última instancia, pues cerraban con un poquito más de tranquilidad. Eh, pero cuidado porque se están complicando últimamente todas las rondas. Y todo se decide en cuestión de pequeñas acciones que podrían caer para cualquiera de los dos equipos. Y ahora, como decía, tenemos a Rías ya con la furia del cazador, a Magnais también con el CMD anular y pueden jugar alrededor de, de estas dos bazas. A ver si pueden jugar con ello esta ronda que es una media compra ha forzado un poco leer porque sabe que tiene tormenta de escuchar la siguiente ronda el resto del equipo banco económico de cara a la siguiente apertura busca el duro y extreme que va la fallado hijo mío que va la fallado el búlgaro retroceden a localizar aquí Jet peritor han escuchado también el dron sabe que hay un segundo jugador el dron que se ha chocado un poco no consigue recabar demasiada información llegan las buscadoras más o menos suenan así en mi cabeza cuando los veo venir solo entro en pánico así. y grito ¡Ah! a correr <laughs> no! vemos tiene una apertura de nuevo que consigue uh. hacer la vaca sobre pero llega a ir perfecto para hacer el refrack. Condición de 4 para 4 internada rápido. Puede hacer el control de 6 tiene tormenta de cuchillas, pero debería guardarla para la siguiente ronda. Quizá el arma que queda del suelo sí que puede ser buena. La ha recogido Tizak. Prepara Rías el Shockter. Ar... No consigue hacer demasiado. Rías revisando la espalda. Se huele que se ha colado. Le vuelven a plantar. ¡Pff! ¡Le estalla en la cara! ¡Foxy se ha quedado muy debilitado! Leer cerrando el ángulo. Preparado para jugar el retake. ¡Es complicado! que localiza a Keith, ¡Aunque llegaba a la espalda! ¡Ha cazado al lurker! El cuchillo localizaría el ángulo corto, apertura rápida, pega la primera KP set, acaba con él, Furia el cazador, Rías queda, rienda suelta a la imaginación, McNuggets acaba con Fox y rematan a Séptima ronda wow. para Movistar Riders. Anotan de nuevo a los jinetes que protagonizan la remontada. Sí, encima Ria saca a la operator del suelo, consigue eh, llevársela a la próxima ronda. Podrán sanear bastante esa economía de cara a lo que viene a partir de aquí. Eh, veíamos cómo se le podían complicar las cosas porque Extreme tampoco estaba tan fino a la hora de defender esa idea. Parece fallada la primera bala. Después sí que conseguía hacer la segunda, pero eh, rápidamente le ponían el refrack todo pintado a favor de se de, de iba a decir. Eh, de Tim Queso, pero. Finalmente, otra vez que Movistar Riders le da la vuelta a la situación. Se vienen arriba cuando más los necesitan. Bueno, tanto Raid como KPZ eh, están siendo fundamentales. Así que ahora encima han podido sí. han podido tener es, eh, capturar esas ultis eh, por el lado del bloqueo de Raid y las cuchillas en el lado de Extreme. El resto bastante atrasados en su ciclo. Y Tin Queso, que lo que más llama la atención es que fíjate, han apostado por jugar con el Tour de Force. Apuestan la Phantom sobre Leer, dejándole a Tormenta de Cuchillas. Para si la quiere utilizar o para la siguiente ronda. Sí. Me llama la atención porque no sé yo si la mejor decisión es ese tour de force en ataque. No estoy viendo tampoco demasiado fino a Foxy con el rifle. Efectivamente. Eh, veremos, igualmente, que nos lo demuestre, ¿no? Vamos a darle el chance para que pueda hacer esta primera baja que ya se dirige, se avanza rápidamente por larga, a ver si justamente. Claro, si a lo mejor se piensan que vuelve a defender por aquí, Extreme, pero se van a. ¡Uy, uy, uy! Flash Apertura llega al dron. Tienen que quebrarlo para que no gaste una de las cuatro balas restantes del tour de Force de Foxy. El plante no va a llegar. Estamos ante el efecto del bloqueo. Hay una zona de bloqueo. Weah, weah, weah. ¡Shockdown! Para romper el bloqueo en una posición extremadamente obvia. Rias preparado. Tiene la baliza de reconocimiento. Extreme que dispone también de shorty y tormenta de cuchillas. Revisa el ángulo izquierdo. Saltaba el timing en la mano. Pero reza hace perfecto la baja. 5 para... De internada rápida, ya tiene el bloqueo 8. El plante, perdón. Vemos cómo están jugando este Inferno dos jugadores. con la primera con el enojambre. La pobla magnífica. Rías perfecto. Vaya Ritec de manual. ¡Tulazo mía. Tulazo para aquí, Tulazo para allá. Y octava ronda para Movistar Riders. ¡Guau! Wow, eh, los Tulazos, hermano. Eh, bueno, han entrado en tromba poniendo las kills fácilmente. Incluso eh, combinándose entre ellos. Realmente eh, se estaban posicionando muy bien alrededor del site para poder hacer los reflex encima de sus compañeros. Y es que ni siquiera ha hecho falta porque tú ves, uno. tú ves tú ves la situación y estaban pudiendo terminar fácilmente con Tinkeso que está teniendo problemas para afrontar las situaciones de post-plant. Eh, se complica la situación. ¿eh? Ya son cuatro rondas para Movistar Riders. Está a punto de conseguir la igualdad en el marcador y se está viniendo arriba. También cuenta mucho el mental que están arrastrando estos jugadores que saben que suelen solucionar las rondas y, se, y, y bueno están sacando todo su firepower básicamente. Todo lo que tienen. Decimonovena ronda, Emma. No parece tarea sencilla para queso. Empezaba muy fuerte, sí. pero el cambio de bando le está sentando mal. Cuidado con la digestión. A ver si hay algún intolerante a la lactosa. A ver. Eh, bueno, es posible, es posible que estemos viendo unos cuantos intolerantes a la lactosa, especialmente Extreme, tanto ¿no? Foxy como Kispa. Ay, perdón. Iba a decir tanto KPZ como Extreme están más, más sensibles ¿no? a, la, a los quesitos. Vamos a ver por qué este timeout está llegando a su fin. Ya va que da las últimas pinceladas, instrucciones para la siguiente ronda. Entramos en la décimo novena. Todo preparado para el arranque de la ronda. Y vaya, ¿no me he dado cuenta? Si no tenemos sonido. Ah, es ah. Que, no, es que me flipa. O sea, no estoy leyendo el chat, pero me imagino seguro que alguien es que alguno seguro... ha llegado. y ha dicho ¿No hay sonido? Voy a escribirlo. Voy, Voy a escribir. A, Voy a, a avisar que seguro que nadie se ha da dado cuenta de que no hay sonido. <laughs> Porque, a ver, yo sé que mis efectos de sonido son la hostia. Eh, ¿Sabes qué he visto hoy? ¿Qué has visto? He visto cómo casteabas con Kakuka hace 10 meses una ronda de pistolas solo con la U. Eh, sí, y lo he hecho con muchas vocales solo. Mi especialidad es la I. La especialidad es la I, ¿eh? Tenemos tier de vocales. Hacemos una en esta. Yo no puedo. Tío. Venga, va, va. Intenta, va, va. Intenta, intenta. Lo intentamos. Que encima suena... I <laughs> es Bimisi Kipisit, li primiri per camerakiliri, nipirisi li liiri, kipirisi li ripidi, pipirisi li li per libertari fessi, Bici Bici, bixi! Kibiri Bici, Bici Kibiri Bici, in Tinder Fleece, in fessi il drin drink drink drin drin drin! drink 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 che

¿Cómo ha conseguido las kills? <risa> <risa> Ahora, no, no, solo te tienes que reír con la I. <risa> Exacto. <risa> la bruja. Mire, la bruja es, parecido a plato. Y es que en dirmindi, Kimi inis dirrindis. Y ahora ya volvemos a la normalidad. Por favor, eh, por favor. Vigésima. Dijo eh, que hay gente que nos está odiando muchísimo. Nah, no pasa nada. Nos quieren, se jodan. Yo os quiero y a los que no les gustan, que se jodan. Que se vayan al inglés. ¡Que no hay! ¡Ah, ¡Oh, mala suerte! <ríe> <ríe> Os quiero mucho. Bromas aparte. Aperto de Kepeset. La primera para acabar con la vida del error! Cuidado porque castendo Colayano no tapa queso y quizás quiere buscar la segunda. ¡Fury del cazador para acabar con la vida de set. Condición de 4 para 4 se prepara. Aguantando. Respira hondo el conjunto de queso. En el 4 para 4 podrían tener una oportunidad. Eso sí, mira la seta que tiene planteada la de sí. defensora. Eh, tiene todo tirado alrededor del. especialmente la zona de corta para poder dominar tranquilamente. y eh, Mientras tanto se ha vuelto a hacer fuerte Tinquese. Eso igual que veíamos en la ronda anterior, en la ECO y la zona de medio. Veremos esta vez, lo pueden resolver de la manera tan adecuada como lo han conseguido en la, en la ronda anterior. Pero de momento están cercados, le, los tienen completamente localizados y la defensa debería tener la ventaja. Vamos a ver si lo pueden hacer. Ahora mismo el queso que quiere ponerse encima del nugget. Vemos ahí cómo afirma la primera. ¡Poplas de nuevo. Tiene que retroceder el irlandés. No se la puede jugar más. Finalmente, en 3 para 4, ventaja numérica. Raiders de nuevo manteniendo el sueño vivo. Quieren clasificarse a los playoffs. Todo en juego. Raiden, en apertura acaba con Foxy. On Fake que acaba con stream. Es un 1 para 3. No puede solo un Fake. Saca el 3K. 1 para 2. No puede hacer efectivo el plante porque le están aguantando. ¡Ríos! Su homónimo salva la ronda. Novena. 9-11 el marcador. ¡Movista Raiders sigue en un sueño. ¡Quieres ser equipo de playoff! Los tenían, como decía, completamente localizados. La defensa de Movista Riders eh, han conseguido hacerse fuertes en el site. Sí, que es cierto que Enfait ponía las cosas muy difíciles con esa 3K, pero finalmente, pues consiguen poner la última baja también con Rías. Eh, wow, Riders, ¿cómo está peleando este partido? Extreme, que sigue desaparecido, pero aún así el resto del equipo puede hacerse fuerte de todas formas. Pues vamos a ver cuán fuertes se pueden hacer en esta vigésimo primera ronda. Baliza de reconocimiento. Sabe que ha reconocido que no había nada. Eso sí. lo tiene. Y cuidado con la excesiva presión porque Raiz llega cerrando el ángulo, no deja de ser una kill-yoyo, pero... stream! Se impone, Raiz también. Tisaca aparece perfectamente para hacer el rifle, pero se queda estimado en el tanto. cinco puntos de vida. Retrocede, llega la internada. Queso quiere jugar el 3 para 4, finalizando la nebula para taponar en heaven. Borrasca a la espalda, se ha vuelto loco, está tapando a visión de sus compañeros. Es un fake, es un fake, se esconde en el backside. Está jugando abajo, pero saca apertura, acaba con stream. Es un 3 para 3, tienta la suerte el británico. No puede hacer nada. Recarga. Y estaba ahí preparado la Phantom para buscar la siguiente ronda. El plante le va a localizar Rías. Ojo. Nadie le está cubriendo. Borrasca en el último instante. Madre mía. Permite así el plante Si prepara McNuggets… Separación. Mira, llega la separación cósmica y también el fragmento. pasa la avisata. fragmento no llega a alcanzar. La mini buena la Flash también. Tesa la primera Fox y la segunda Leer que remata en viste El toro británico. Moon. ¡Duo décima ronda! ¡Esta ha sido leche! ¡12-9 el marcador! No era mala la micro combinando el chupo con el fragmento, pero el chupo no ha conseguido atrapar a nadie. Así se libraba, se libraba el ataque de tener que sufrirlo y podían hacerse fuertes alrededor de este site. En el que, bueno, han tenido que sacar su baza más. Eh, bueno, es que han luchado hasta el final tratando de conseguir la doceava. Y finalmente se colocan en punto de partido. Bien tirado, timeout de Riders, que. Que es que bueno, es que se les escapa el partido, tienen que empezar a revolverse a partir de aquí. Vamos a ver si se revuelven Encima, o no se revuelven. Tienen una economía, juraría por lo que estoy recordando, bastante mala a estas alturas y no sé hasta qué punto van a poder comprar. Uf. Situación crítica la que afronta Movistar Riders tira la pausa más importante en la carrera de Lucas Rojo. Si quiere llegar a los playoffs, sus palabras tienen que ser claves. Y me imagino acabar con un ¡Vamos, cojones! Si quiere validarse como top 4. Si quiere validarse, bueno, top 4, top 5, ¿eh? Que no ha llegado a playoff. <laughs> Te queremos mucho, loquita. Besazo, guapo. Vigésimo segunda ronda. Primero la hostia y después la caricia. Bromas aparte. <laughs> Tío, es que, es que cada vez que dices hace bromas gracia. aparte estoy pensando en bromas. Siempre. En eso el, el guasón. ¿Viste el tweet de ayer de Onur? Eh, ah, sí, que se la tiene cruzadísima la con tiene bromas. Cruzadísima, ¿eh? También te eh... digo un poco de pajero su comentario. ¿De quién? El de, el el de, el de ir a criticar el resultado deportivo ah, por sí, no. una crítica que le hacen a una decisión de claro, salón. Claro, no, no, pero si es que no bromas... No pasa nada, que todo el mundo puede... La tiene cruzada horror, con bromas, momento. entiendo, desde el punto en el que se dio el problema con los visados y tal y sí. cual, y bromas, pues eh, se le quejaba un poquito de las decisiones, pero yo eh, no sé. No sé hasta es, qué punto tiene. Es razón, un poco no. meme. Un poquito meme, sí. Me, criticar el resultado el resultado deportivo por por, sí, sí. por ese de motivo A mí me parece un meme. Pero bueno, dejándolo ahí buscadoras y combinación que sirven de posible fake, pero cuidado, porque quieren hacer una entrada en dos tiempos en C y el counter fake está ahí a medio servir. El counter fake está a medio servir. Efectivamente. Hay cuatro dirigen... aguantando. ¿eh? ¡Upa! Se les van a encontrar a todos de frente porque se deciden finalmente. ¡Jooo! toca la torre o me la toque? ¡Que te pego en el mechero, Zube! <laughs> Foxy finalmente acaba con la vida de KPC, condición de 4 para 4. Rotación inmediata hacia Upa. el 6 de A. Cuando estamos viendo que el bloqueo defensor ha sido malgastado. <laughs> ¡Alerta! ¡Alerta! ¡El eh... bloqueo no va a dar mierda! Ande, no, no sé si ha sido primero el bloqueo y justo el se han reaccionado. Marcha que busca. ¡Ay! ¡Qué balita la puesto Extreme! ¡Se puede hacer el héroe! ¡Baliza reconocimiento! ¡Rápida apertura! ¡Tisa quiere efectuar el plante! Vemos ahí cómo quedan 24 segundos. De apertura perfecta de Kitbon. El Portugués. Uno y dos al suelo. Rías aguantando. ¡Cuidado la espalda! ¡Pau! ¡Llega Raiz a la espalda! Trigger discipline del español, todo el peso encima. Uno y dos, mano a mano, diez segundos, cinco de vida, no le ¿Qué? puede dejar plantar. Seis, cinco, cuatro, tres, pronto finalmente Kispon, Raiz agachado, haciendo el cangrejo, el español contra el portugués, cinco de vida, la Raiz ¡Oh! se ha precipitado, torre por delante, busca la apertura, desesperado, oh. le pillo situando el ala la presión, los nervios sucumbieron con raíz en el último instante. ¡GG! Victoria de Tinkeso se impone en este tremendo partido. Movistar Raiders, condenado al Demotion, ya no puede pelear los playoffs. Tinkeso pelea por la cuarta plaza. Le ha podido la presión a Raiz en ese último instante, ¿eh? porque realmente teníamos a Kispawn que tenía que plantar sí o sí, no podía hacer un fake plant. Entonces, eh, en el momento en que Raiz ha visto esa situación, podría haberse aproximado corriendo, pero decidía ir andando. Cuando el rival estaba claramente plantando porque no le quedaba otra. Claro. Podría haber corrido. Pero es que a 5 de vida, yo es que sinceramente no. O sea, hay tantas posibilidades desde fuera, pero es que yo creo que. Creo que ha hecho lo mejor que. O sea, no puedo, no puedo decir nada. Creo que ha hecho lo mejor que podía hacer Raif. Porque, literalmente, a 5 de vida, si salía corriendo, si dejas, o, sea, o haces un fake de, Te voy corriendo y me paro, eh, te la has comido, no has plantado, pringao. Pero es que no Pero podía es hacer que como fake. asomes. Eh, lo tendría muy mal para hacer. Ya, fake. pero, y si el otro le ha hecho un fake y justo le está aguantando el ángulo porque sabe que le va a comer, pierdes igualmente. Ya. Igual, o sea. Lo único que puedes decir, hostia, quizás si no hubiese disparado en el último instante, pero joder, es que estás a 5 de vida. Sí. Yo estoy como él y me tiembla las alma. Sí, sí, por eso digo, es situación joder, muy complicada para Raid, tío. que en última instancia pues, se ha quedado a qué las pena. puertas de esa, de esa posible se victoria a la que aspiraba a Movistar Riders. Se merecía la ronda Raid. Me hubiese gustado sí. la ronda de Raid. Vamos a ver las estadísticas de este partido donde Raiz quizá no cerró la última ronda, pero sí ha cerrado muchas bocas. Sus primeras jornadas no fueron buenas, pero mira en esta cómo se despega para ser al menos el MVP de su equipo. Sí. Y lo que decíamos, ¿no? Teníamos a Extreme un tanto desaparecido en el día de hoy, solo 98 de ACS, que eh, pues su equipo, desgraciadamente, ha tenido que cargar con eso también, así que. Eh, una pena porque porque Movistar Rider se queda a nueve rondas se queda se queda a las puertas de poder obtener esta victoria y había momentos en el partido en que parecía completamente posible que lo consiguieran. Parecía, pero al final se le escapó. No ha podido ser este inqueso, finalmente quien ha ganado este enfrentamiento. Y esta es la realidad. Nos falta por conocer quién es el MVP, quién es el mejor jugador. Vamos a conocer primero el MVP. MediaMark e Intel nos ofrecen el MVP de este partido. ¡Vamos! Que como podéis ver ante todos nosotros, ¿quién iba a ser si no con el tremendo partido que ha jugado Anfej, que es más que merecedor? El polaco que consigue anotar un MVP más en el conjunto de queso. Sí, y corrígeme si me equivoco, pero vaya, con esta derrota, muy que se queda sin la posibilidad de, de acceder a la zona de playoffs. No hay absolutamente ninguna posibilidad, eh, de las pocas que tenía ya desde un principio. Así que, bueno, tendrá que luchar sí. desde, la, desde el demotion. Y ojo, Wukam Tokiers es el sexto clasificado. Jugará su partido peleando por la posibilidad de acabar cuarto. Ojito. Cuidado porque. Se sí, abren las posibilidades. Depende del resultado de cada. Bueno, el cuarto no. Quinto, perdón. Depende del resultado vale. de Case y de su victoria. Pero podría llegar a acabar quinto. Todavía no está todo decidido. En lo que a las predicciones se refiere, no voy a hacer ninguna celebración. El partido no está para tampoco nah. decir demasiado. Pero, oye, merecido el respeto por el apoyo que habéis mostrado por Raiders, tanto en esta votación como en la siguiente. Dicho esto, vamos a conocer cuál ha sido la mejor jugada. Medemark e Intel nos ofrecen la mejor jugada de este enfrentamiento, que va a ser finalmente eh, para. Tiene que ser alguna delir. Eh, no sé qué jugada es. Eh, yo tampoco. A ver, ah, vale. en vale. con los shockers. Que evita el plante riesgo eh, los shockers, Que evita ah, el sí, 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 sí. Le estábamos comentando cómo, cómo en última instancia conseguía salvar qué el plante Y solo quedaban cuatro segundos. El resto de los compañeros estaban demasiado alejados como para poder recuperar la spike y plantar. Finalmente se llevan la ronda. Muy buena, sí. Ahí estaba. Cierraban directamente con esta victoria. Y actualmente se acaba el camino para los playoffs por parte de Movistar Riders. UCAM Tokiers es sexto clasificado, peleará por ver si puede llegar a ser el quinto. Y lo que sí que vemos es que finalmente nos encontramos con un equipo como este inqueso que suma victoria y podría ser cuarto. Siguiente partido a continuación, Emma, breve descanso y volvemos. Bisons contra UCAM Tokiers. Ojito. Un poco más relajado. Bisons ayer ganando, UCAM también demostrando Cuidado. mucho. Eh, vamos a ver lo que sucede. Pausa pequeñita. Hasta ahora, volvemos en un instante con el siguiente partido. I can never talk around you. Heard you give up information. information. Wanna doing in this location? Must be tripping like vacation. <laughs>